¿Cómo estás, Marcelito? Pues ya están? Este fin de semana se nos termina. ¿Qué hago? ¿Me lo quito o me lo saco? Hola, me lo pongo mejor. Te lo quedas y con ella te lo saco. Me lo quedo. Sí, ya se nos termina la novela, perdón, ¿eh? Este domingo, digo, para mí fue un proyecto padrísimo, la pasamos increíble, estuvo muy relajado, nos fue muy bien. Y el domingo, pues ya vine hoy a invitar a la gente a que nos acompañe el domingo a las 8:30. Como siempre, por las estrellas, a ver el final de la novela. Sí, te pasaste, ¿eh? Vas a merecer lo tuyo. Tenía que hacerlo. Me obligaron, lo hice, me dolió mucho, pero había que hacerlo. ¿Ahora qué viene? Vienen cosas, pero todavía está muy pronto. Estamos en enero, ya sabes que aquí en México todavía en enero está todo muy quieto. Pero esperemos ya que para marzo ya venga algo de trabajo. Sí. Vemos. ¿Cómo cuidarte ahorita con todas estas variantes, Marcelo? Porque digo, por más que nos pongamos este cubrebocas, el que traes tú, ya nos podemos contagiar en menos de 15 minutos. Sí, mira, nada más que seguir las indicaciones que ya conocemos, no hay de otra. Claro. El cubrebocas, lavarse las manos, la distancia, tratar de no estar en aglomeraciones. Yo trato de seguir todas esas indicaciones, pero veo que en algunos casos hasta ya es inútil. O sea, yo veo gente que se contagia ya de no sabes cómo. O sea, trato de no estar con gente que tenga algún riesgo, en fin, todo lo que ya sabemos, pero claro, esta variante viene muy fuerte y hay que cuidarse. Claro. Oye, y hasta para encontrar el amor, ¿no? Porque pues ya nos da miedo andar besando a cualquiera. Ya no besas. Pues, ¿besas en la boca? Pues, ¿sabes qué? Pidamos el PCR o el antígeno antes de dar un beso. Pues es que ya, si pedimos la prueba para todo, ¿por qué no pedirla para eso ya, no? Parece que hay que pedir el antígeno ya para besar a alguien. Un traguito de tequila y va. También, ¿no? O sea, eso desinfecta todo, ¿no? Dice. Y ahorita que justo regresa como que otra vez los contagios, ¿los besos en las telenovelas cómo son? Pues mira, ahí se sigue un protocolo bastante estricto. Con eso, lo que nos pasaba a nosotros, lo que nos pasó durante años, que cuando ibas a tener una escena de beso, te hacían una prueba, te mandaban a hacer una prueba el día anterior. Entonces, pues de esa forma disminuyes el riesgo, pero uno nunca sabe. Te vas a hacer la prueba y saliendo de la prueba, pues te encuentras con alguien que está positivo, infectado o positivo y ya valió, pero pues es la única forma que tenemos, ¿no? De prevenir lo que se puede, ¿no? Oye, Marcelo, ¿y cómo tomas también todas estas cosas que de pronto salen en redes sociales, ¿no? Que, no sea, que cuando te ven solo, te tienes pareja, y cuando tienes pareja, te ven con miles. Ay, eso es todo un tema, ya mejor no sé ni siquiera hablar de eso, porque mira, uno tiene que jugar el juego, uno es una figura pública, uno cuando sale ahí se expone a un montón de cosas, ¿no? Se expone al hate, se expone también a los fans cariñosos, o sea, si uno está dispuesto a aceptar a los fans cariñosos, tiene que estar dispuesto a aceptar el hate, que a veces es sin sentido, uno tiene que aceptarlo, ¿no? Uno se pone en esa cámara y hay gente a la que uno no le va a gustar simplemente por el hecho de que no les gusta cómo te ves. Claro. Y te van a criticar por eso, te van a criticar por cómo actúas, te van a criticar por si tienes pareja, por si no tienes pareja, por lo que fuere. Entonces ya, mejor uno se relaje y dice, pues ya que escriban lo que quieran. Y yo trato de no contestar, a veces sí me prendo y les contesto en claro, redes sociales, pero pues trato de dejarlo pasar porque pero finalmente... No hay como el botón bloquear, ¿no? Sí, bloqueos. Yo generalmente contesto y después bloqueo, los dejo que se desahoguen y luego los bloqueo, los dejo. Finalmente ya no me engancho. Marcelo, siempre has realizado personajes importantes en los melodramas. Uh-huh. Ya te mereces el protagónico, ¿no? Hijo, no sé, ya estas canas. Ay, son sexys, las canas. No lo sé, chicos. Eso sí, saben que cómo es este negocio, es de los productores deciden y pues si los productores lo dicen, ahí estaré. Pero mira, ya si no llego en estos años, ya qué puedo esperar. Igual, yo sigo ahí en los personajes que me dan, que generalmente son antagónicos, que son villanos, y estoy cómodo y me gusta. Si algún productor me ve como protagónico, claro que estoy dispuesto a entrarle como le he entrado a todos los proyectos, con corazón, con el alma y con todas las ganas, como he hecho todos los trabajos que he hecho desde que llegué en 2005. Así que aquí estoy. Señores Oye, productores... Aquí estoy, ¿eh? Claro. Aquí estoy, ¿eh? Oye, Marcelo, y ahorita, en la pandemia muchos actores y actrices optaron por abrir OnlyFans para una manera de sobrevivir porque no había trabajo. No, en caso de que se vuelva a cerrar todo, ¿tú lo has considerado? Digo, tienes
tienes todo, con todo respeto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Gracias, mi amor. Lo pensé, pero hijo, debería ser una producción. Tendrías que contar ya con una producción. Si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien, cuidado, con un cierto look y todo. Y además hay un límite entre el buen gusto y el mal gusto que es muy difícil, es muy delgado. Es muy fina esa línea, entonces no sé, la verdad. ¿Enseñarías no. ¿Enseñarías el tribilín? No, hijo, hermano. No, la verdad, o sea, creo si, que si no. Si lo llegaras a hacer, sería algo muy cuidadoso. Debería ser, sí, con una producción. Tengo amigos actores que lo han abierto. O sea, sería erótico más bien, entonces. Sí, tengo amigos que lo han hecho con ese tono. Miguel Martínez, Gatica. Con, exacto, me refería a Gatica específicamente, que yo lo he visto y se ve bien. Entonces dije, pues por ahí con... Por esa línea podría llegar, pero no, la verdad, no, chicos, no sé. Deberías de aprovecharlo, Marcelo, ahorita que está de moda. Está bien, lo voy a tener en cuenta. Ella ser tu PR. Ella podría, tú puedes ser mi producción, ¿verdad? Claro. Yo te ayudo a tomar las fotos. Pues ahí está. Al fin todo lo pedimos por Amazon, los foquitos, todo y ya. Ahí está. Listo, chicos, ya está. Me voy a grabar mi OnlyFans. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo, buen año. Nos vemos. Gracias. Un gusto. Gracias, Marcelo.